noches más que deu probar, volas en oro honrada, en que Deus quis carne fina, benedita e sagrada, por nos dar gran soldada, no seu reino e no ser dar, por seus desamas nada, de vida perlongada, sen haber nos pois a pasar, ver moito navegada. Espacio emblemático, un espacio muy amado por el protagonista de esta ocasión, el rey sabio, su castillo, cuando encontró la famosa mezquita de Alcanate y quedó tan prendado de la cultura que encontró en estos lugares que prácticamente los últimos días de su vida quería estar siempre en el sur de su territorio, donde se sentía más amado que en el norte, que tenía continuos pesares, continuas guerras y continuos conflictos con sus nobles y sus semejantes. Y esperemos que disfruten de esta música maravillosa que vuelve a cobrar vida, que es nuestro deber, nuestra obligación como intérpretes musicales, rescatar de los códices y de la tradición oral el patrimonio inmaterial del que somos herederos, como es la música. Podemos visitar los monumentos, podemos visitar los palacios, los castillos, las mezquitas, pero la música hace falta interpretarla en los escenarios. Así que es de agradecer que ustedes sean capaces de aguantar estas 4 horas sentados en el suelo. Bueno, sin más dilaciones, esperemos que Alfonso X nos escuche, esté donde esté. Muchas gracias por haber venido y disfruten del concierto. Thank you.
Es una cantiga marinera, porque sucedió que de repente, a ver si me aclaro con los instrumentos que tengo que tocar, que a veces que... Sí, es una cantiga marinera que sucede que unos pescadores que están pescando y de repente ven que el barco empieza a llenarse de agua. Ponen todas las velas que pueden, están remando también. Hay que entender que los barcos medievales tenían la posibilidad de tener remos y velas al mismo tiempo. Y por más que corrían, por más que corrían, el barco que se llenaba de agua y la costa, que todo parecía que estaba más lejos de la cuenta. ¿Y qué es lo que se hacía durante la Edad Media cuando se tenía cualquier percance y cualquier problema? Efectivamente, se encomiendan todo lo que pueden a la Virgen Santa María, la Virgen los escucha, porque esos pescadores eran muy honrados, y de repente, por esos agujeros que había en el casco del barco, entran varios peces y con sus cabezas hacen de tapón, y ellos consiguen, asustados por el evento, pero consiguen llegar aquí a puerto, le encomiendan a la Virgen otra vez, les entregan los peces y hicieron unos espetos maravillosos. Así que si alguien no sabe qué hacer de comer, prueba a montarse en un barco y a ver si sucede. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
canción para que nos diera tiempo. Cuenta la leyenda que lo encontraron muerto, abrazado a su viejo laúd. Es el final, el triste final que tuvo el rey Alfonso, totalmente asediado de deudas, incluso había tenido que empeñar su propia corona para poder pagar a los benimerines que le estaban ayudando contra la guerra contra su propio hijo Sancho, que se había declarado rey antes de que él lo nombrase y quería destronar al propio padre. Alfonso ya no quería saber más nada de guerras, ni de luchas, ni de imperio. Ya todo le daba igual. Y se había refugiado tanto en este castillo como en el Alcázar de Sevilla, rodeado de sus queridos músicos, y se seguía dedicando al libro de las cantigas, enamorado de la música y de los milagros de la Virgen. Cuenta que una mañana, llamando a la puerta, no contestaba. Esperaron unos minutos y al cabo del tiempo decidieron abrir. Allí estaba, todavía, abrazado a su laúd y la tinta aún fresca de algunas de las cantigas. Hay una de ellas que se sabe que es de la propia mano del rey, una de las que son para mí las más especiales, porque se nota el dolor desgarrado que tenía de esas traiciones que le estaban acompañando al final de su vida, cuando él siempre había creído que era un buen rey y tenía todo el mundo prácticamente en contra. Gracias a esta cantiga 235, escrita aquí en el puerto de Santa María, se conoce muchas de las vidas del rey, pues, siendo muy larga, nosotros la vamos a reducir un poquito, cuenta muchos avatares de su vida, de sus traiciones, de cómo tiene que ajusticiar a Fadrique, del traidor de Sancho, y de cómo ha fracasado en esa idea del imperio, y se pregunta que cómo puede ser que nadie le agradezca lo bueno que él ha hecho. ¿Cómo agradecer? Bon feito. ¿Cómo agradecer?
segredos que ouve pois en Castela o que sou filho de Deus que finasse gran vingança naqueles que eran seus enemigos se pois dele e vem tomar desta que muito bueno, pues hablando de almuerzo, ya de ahora de almuerzo, ahora en vez de pescado vamos a comer carne de dragón. La cantiga que viene a continuación habla de un romero. Los romeros son los peregrinos que iban hacia Roma, de ahí la palabra romero, que le sucede lo que también le pasa a la gente durante la Edad Media, que por el camino se encuentra con un dragón. ¿Quién no se ha encontrado alguna vez con un dragón? En definitiva, que era un hombre fuerte y no tenía a nada, iba a determinación a la Virgen y nada lo iba a detener. Así que lucha contra un dragón, ¿verdad? Lo vence y lo cocina. Mira.
Gracias.